en hombros. Hay personas que no comprenden, no entienden. No lo hacemos por nosotros, lo hacemos por ellos. Tenemos más de 8 días de venir caminando. Recorremos hasta 9, 10 horas. Solo este pueblo de Guatemala es el único que los ha respaldado, los ha dado de comer, los ha cambiado y los ha dado hasta asilo. No sé por qué el pueblo mexicano se muestra así. Si nosotros, cuando un mexicano va a nuestro país, lo atendemos de la mejor manera. Yo era un niño, me acuerdo, yo conocí a un mexicano. Andaba de sombrero con una faja de cuero. ¿Y saben qué hizo? Yo lo saludé y no me volteó a ver y a mí me duele. ¿Saben por qué? Porque son bien indiferentes y no sé por qué, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. No todas las personas son malas, pero no sé por qué se comportan así. Nosotros lo único que queremos es luchar por ellos, miren, por nuestros hijos. Yo ando una niña y esta niña parece sinusitis. Aquí me le han regalado medicamentos para la sinusitis. Yo soy operado de la amígdala. A veces no puedo ni hablar. Mi esposa ahorita ya se orina. No aguanto un dolor en el vientre, ¿a dónde voy a orinar? Mire cómo los tienen encarcelados. Para nosotros esta es una cárcel porque no los permiten salir adelante. No es justo lo que los hace. Nosotros no queremos México, nosotros solo queremos cruzar México. Un sueño nada más de darle de comer a nuestros hijos. Hay un presidente que se llama Juan Orlando Hernández. Ese presidente los ha tenido en la miseria. Ese presidente los ha humillado. Ese presidente se ha robado la vida del pueblo humillándolo. Los ha dañado a no poder. No hay empleo. La canasta básica cara. Nosotros no tenemos empleo. La semana morazánica las personas no trabajaron. 7 días sin comer. Ya no aguantamos. Ya no podemos estar en un país que es nuestro, que es libre y es sometido. Este pueblo ya no quiere más. Este pueblo ya no quiere más esclavitud. Lo que pedimos es un poquito de libertad. Todos somos iguales. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales.